tomado en mi vida. Yo no iba a trabajar en la caja registradora de un súper ensanchando el culo en una banqueta 10 horas por día. A mí me gusta la calle. Y de maestra, ni en vez. Está rodeada de pendejitos hinchapelotas que te demandan al mismo tiempo todos los putos días. No los aguanto ni adentro de un pelote. ¡Arriba de la vereda! ¡Arriba de la vereda! ¿Qué me quieres romper el protocolo? ¡Arriba de la vereda, carajo! Mirá que te doy las bolas, ¿eh? Ah, ¿te gustó? Una arriba de la vereda, te esterilizo un gomazo, si no, ¿eh? Y vos, gorda, no me desafíes. Mirá que te doy una teta. Y bueno, este es mi laburo. ¿Qué otra me quedaba? ¿Enfermera? Ni en pedo. Andar atendiendo a tipos hechos mierda. Limpiarle el culo a los viejos, a las viejas. Esa mina sí que tiene un corazón. La puta que hay que nacer para hacer ese laburo todos los días. Estudiar no iba a ser estudiar. La secundaria me tenía podrida. No veía la hora de zafar. En el último año me hicieron un test vocacional. Me salió deportista. Yo deportista. Sí, usted tiene inclinación a la educación física. Me dijeron. Qué papá. A mí el único deporte que me interesaba era el box. ¡Circule, señor! ¡Circule! ¿Qué le pasa, boludo? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Esta es la escuela de Capital Humano? Sí, toda esta gente está esperando para ser atendida por la ministra de Capital Humano. Sí, queda a 30 cuadras de acá la oficina. Sí, arriba de la vereda. Sí, señor, ¿no te digo? Es la escuela de Capital Humano. Sí, a 30 cuadras de acá. ¿Y qué sé yo? ¿Cuándo va a atender a todo el mundo? Por favor, circule, señor. Circule. Arriba de la vereda. No, que qué, ni que. Que te vi. Que te bajaste del cordón. Mirá que no tengo problema en reventarte las pelotas de un gomazo. La puta madre. ¿A quién mierda se le ocurre atender a 2 millones de personas una por una? Esta tipa está loca. Todos están locos. Acá se va a armar un quilombo. Que no se pique. Que no se pique. Quería repartir palos, palos para todos. A mí me gusta repartir cariño. Bueno, a la final practiqué voceo. Lindo deporte, siempre me gustó, de chiquita. Hice varias peleas. La primera con una tucumana. Fue hermoso. La fajé los 3 rounds seguidos. De técnico en el rincón lo tenía Chocotorta Espósito. Sabía bastante, y me acuerdo que me indicaba desde el rincón: buscala con el llave, buscala con el llave. El llave es la llave, es la mano que abre. En mi caso, la izquierda en punta para que salga a la derecha, que es mi mano fuerte. Creo ascendente, creo descendente, cruzado, 1, 2, cruzado y a la loca. La recontra recabía para. Qué lindo. Sonaban las campanas, me entraban las manos por cualquier lado. Creo ascendente, creo descendente, cruzado, 1, 2, cruzado. Y a la lona, concha para arriba, la tucumana. La sacaron en capuche. ¿Qué lo parió? Miriam se llamaba. Morochona, robusta, cara de mala. Trabajaba en una panadería. Al día siguiente, cuando iban a pedir factura, entre vigilante, pañuelito, bola de fraile, le decían torta negra y se la acaba de llorar. Pobre. Le culminé la carrera. Un día, tomando unas birras en el boliche del barrio, me confesó que le había metido todas las fichas al pugilismo. Claro, después de la pelea que tuvo conmigo, se deprimió. Hasta perdió el laburo en la panadería. Ahora anda cartoneando con los trabajadores de comida. Casualmente, el otro día me la crucé, esta vez en el centro, cartoneando. Pero no hablamos, nos saludamos. Qué lindos recuerdos deportivos. Lástima que yo también tuve una carrera corta. Iba bien. Hasta la quinta pelea, invicta.
invicta. Hasta que me pusieron una vieja, que a primera vista daba lástima. Era buena. A mí pegar me gusta, pero pegarle al viejo... Si hay que pegarle, le pego. Aunque me dé cosita. Todos tenemos viejos, ¿no? Bueno, si uno tiene que ejercer su profesión, son bajes del oficio. La cuestión es que la vieja que me pusieron enfrente en aquella pelea, a los 2 minutos que sonó, ¿qué 2 minutos? A los 2 segundos que sonó la campana, hice una finta y me metió una mano que me la comí con frita. Me desacomodó un poco. Me quise recuperar y me comí 2 manos más que yo no sé ni de dónde la sacó. Hija de puta. Era una profesional que venía de vuelta y se la sabía toda. Me cagó a palo la vieja puta. Creo ascendente, creo descendente, cruzado, 1, 2, mamá de. ¿Qué hago, Pósito? ¿Qué hago? Le digo desesperada en el rincón. Me como todos los bifes que me tira la vieja. Me dice, salí corriendo. Hijo de puta, claro, como no le pegaba a nadie, qué joda. Me dice, acercale. Acercate, sacale la perca, sacale la perca. ¿El qué carajo es el perca? Me dice, te lo enseñé, gordi, te lo enseñé en el gimnasio. El secreto es la distancia. Busca pegarte al lado de la vieja y sacar el gancho cortito y seco en la pera. La mandíbula le queda trabada, el cerebro se le pone en blanco y la deja culo para arriba. Anda, dale, estás condenada al éxito. Hijo de puta, ese expósito para mí que lo hizo adrede. La cuestión que yo buscaba, meterme bajo el ala de la vieja para sacarle el gancho cortito y seco con mi bizcocho con torta, y me comí todo el repertorio de piña. Pro ascendente, pro descendente, cruzado, 1, 2, cruzado y a la lona. Me desperté en la casa de mi vieja, que recién se había separado, con una cubetera en la cara. Sí, estaba fresquita. Cuando me miré al espejo, ni me reconocí. Tenía la cara como el jorobado de Notre Dame. En ese preciso. Sí, en ese momento, claro, porque a mí pegar me gusta ahora que me peguen. Sí, no bajar. Y fue ahí, en ese preciso momento, que descubrí lo que quería hacer en mi vida. Fue una revelación. ¡Mamá! ¡Quiero ser policía! Le digo a mi vieja. Mi mamá se queda mirando. Digo, sí, mamá, ¿y qué problema? ¿Te van a pagar para que pegues? Y si te pegan, lo mandás en casa. Vos, morocho, te vi, arriba de la vereda. ¿Arriba de la vereda? ¿Qué me querés, tomar el pelo? ¿Qué te tengo que enseñar? ¿A dónde termina el cordón y a dónde empieza el asfalto de la calle?